¿Qué tal, Pequenautas? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Miércoles, un especial donde vamos a estar viajando al pasado, porque el día de hoy viene cargado de nostalgia, sintetizadores, luces de neón, todo lo que marcó a una generación y a todas las posteriores después. Estamos hablando de los 80, pero no particularmente de los 80. Hoy día vamos a hablar del Retrowave, que es una especie de extensión de los 80. En el día de hoy, todos los elementos que se ocupaban antes y que hoy día siguen vigentes, vamos a ver ejemplos, vamos a ver algunas tendencias igual en relación a esta temática. Y como cada día miércoles me acompaña en este programa Fabián Rojas, ciclista y publicista, el tío de los reclames antiguos, que hoy día tiene este gran tema. ¿Cómo estáis, Fabián? Bien, ¿y tú, Renato? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, impecable. Genial. Muy bonitas las luces, déjame decir. ¿Las de atrás? Estas están buenas, ¿eh? Sí, va muy de la mano con el tema que... Con el programa de hoy día. Pero mira, ahí le pongo un poquito más de onda. Eso, Como el gato, como el meme del gato que está con la música. Sí. Muy bien. Justamente, genial. Estoy como para video TikTok. Oye, te saludamos también al tío Jason Momoa, que está al otro lado de los controles, acompañándonos en el área técnica como cada día lunes, miércoles y viernes. Todavía queda un poquito de luz, apunto para allá porque ahí estoy viendo la ventana. Veo el cielo celeste todavía. ¿Se dan cuenta cómo está aclarando un poquito, o sea, está oscureciendo un poquito más tarde, Fabiana? Sí, bonito igual, genial. El día dura mucho más. Oye, así sí, que... como que... Ah, le eché a perder, ahí sí. Como que... sí, como que la luz te mantiene más anímico, más creativo. Tiene harto de elementos positivos. Nos cargamos con energía solar, es muy interesante. No tanto como Superman, pero sí. Pero por ahí, algo tenemos. Todos tenemos algo de Superman adentro de nosotros, un poquitito, aunque sea. Como siempre, recordamos que tenemos redes sociales, puede buscarnos en Instagram y en Facebook como Frikinautas. Ahora mismo estamos transmitiendo por Facebook Live, así que si usted nos está viendo por tele, tome su teléfono, que lo debe tener ahí a mano, busque Ufromedios en Facebook y nos va a ver ahí en la transmisión. Déjenos sus comentarios, sus saluditos. Y hay gente que se está conectando a esta hora. Así que a todas las personas que están ahora en sintonía, les mandamos un tremendo abrazo. Estimado Fabián, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que es el Retrowave? ¿Qué es lo que es el Synthwave? ¿Cuáles son las implicancias de este tema tan circunvilúmbico? La introducción que diste está muy buena. Es una extensión o un DLC de la década de los 80 y en el caso de nosotros también abarcando un poco el inicio de la década de los 90, porque en realidad el Retrowave o el Synthwave, que está más ligado al tema musical, pero aún así aborda otro tipo de áreas, es una especie de tendencia artística, pero que está ligada con los ingredientes que nos dejaron la industria creativa de los años 80 y de la década de los 90 también. Estamos hablando de películas, estamos hablando de series de televisión, estamos hablando de videojuegos, de cómics y sobre todo el tema de la música New Wave, que en este caso vendría siendo como la nueva ola, no la nueva ola chilena, no Peter Rock, sino estamos hablando de una nueva ola, pero es una nueva ola ochentera que tuvo muy, muy fuerte su llegada con el tema de el pop, Madonna, Depeche Mode, Rapture, tenemos los Prisioneros también cuando empezaron a abordar un poco más el tema de los sintetizadores. ¿Y qué pasa? Claro. Que el concepto de sintetización o el concepto de sintetizador como tal refleja un poco lo que inició en la década de los 80, sobre todo en Estados Unidos, y que ahora ya se instaló mucho más con el tema de la globalización y el fin, entre comillas, final quizás de la Guerra Fría, y que en Chile llegó fuerte a principios de los años 90, y esta idea de que el mundo está sintetizado. Y eso implica de que la música, los sintetizadores en realidad, venían a reemplazar un poco la capacidad humana, por así decirlo, musical, ya sea, por ejemplo, que alguien no puede estar tocando una trompeta por 5 minutos sin parar, sin los herramientas de los pulmones. En cambio, claro, el sintetizador podría, con un botón, mantener esa línea. Y eso también estaba cargado con otro tipo de estéticas que podíamos ver, por ejemplo, en series como Miami Vice, en películas como Cobra, y que ahora podemos ver también en otras películas, ya que esta tendencia nació en Internet, pero ahora ya está dominando, y estamos hablando a principios de los años, o sea, de la década del 2010,
ya se instaló en la industria del cine, se instaló en la industria musical, tenemos series basadas en esta onda de el, la visión, por así decirlo, más colorida, más llena de estímulos visuales de los años 80, ligado también con el tema de la ciencia ficción. Eso en resumen podría ser el Stingray, pero da para mucho más. ¡Qué buena! Mira, ejemplos de Stingray, por ejemplo, yo creo que toda la gente que le gusta los 80 es un poquito más purista con el tema de la música, del cine, ¿cierto? Artistas, hay directores de cine, hay cómics incluso que tienen su línea muy ochentera. Y cuando esto se replica en productos más modernos, como por ejemplo lo que hace Daft Punk, no siempre gusta, pero yo creo que el caso de Daft Punk es un caso de ejemplo de lo que es el retrowave y el synthwave. Ellos, hablando en el área de la música, toman el sintetizador, obviamente como música electrónica, y toman la música y finalmente toman los mismos ingredientes de la música de los 80, de la cultura pop de los 80, para cocinarnos platos nuevos, ¿cierto? Haciendo una analogía a los Ratatouille aquí. Pero tiene que ver con que yo creo que es un muy buen ejemplo. Lo que hablábamos fuera de cámara, la canción que se llama Moroder, que es una canción que se incluye en el álbum Random Access Memories de Daft Punk, él habla, o sea, hablan con el gran compositor Giorgio Moroder, que es uno de los padres de la música disco, básicamente lo que hizo en los años 50, ¿cuánto fue? 60 por ahí. Tomó de el sintetizador. De los 70, claro. Claro, tomó el sintetizador como instrumento y dijo. La entrevista es muy buena porque él dice: yo abandoné mis estudios para ser músico, iba a los bares, tocaba guitarra, quería ser conocido y en algún momento dije: quiero hacer música de los 50, después quiero hacer música de los 60, quiero hacer música de los 70 y ahora quiero hacer. Y después dijo: quiero hacer música del futuro. Y dijo, oye, pero tengo un sintetizador, pues, y el sintetizador, de cierta forma, es la música del futuro. Entonces empezó él a experimentar, y con eso nace la música disco. Finalmente es por el, por los tuk, tuk, claro, tuk, por el ¿sí? ritmo que da la base, no sé el nombre por, técnico que tiene, pero la base que tiene la, la música. Claro, y por toda la, la amplitud de características que te permite un sintetizador. Hoy día estamos hablando de sintetizadores que, como tú decías, te hacen el sonido de una flauta, de un trombón, de algún instrumento de viento que sería imposible para cualquier ser humano soportar una nota por mucho tiempo. Con un sintetizador es tan fácil como apretar una tecla y que eso se mantenga. Y en esa canción de Daft Punk toman ese mismo patrón musical o tiene, tiene un nombre, sí, yo sé que tiene un nombre técnico. Bueno, ahí la gente que sabe más de música nos puede comentar. Alguien nos comente, sí, por favor. En redes sociales. Pero al hacer esto, Daft Punk hacen como una especie de tributo y finalmente lo que te dan a entender es que con esa base de disco, la música electrónica hoy día es prácticamente una heredera del sintetizador. Yo creo que claro. Daft Punk es un muy buen ejemplo de cómo funciona este retrowave. Pero como tú decías, hay muchas películas, hay muchos videojuegos. Incluso va más allá de incluir música ochentera en los videojuegos, como por ejemplo en el GTA, en el Vice City, claro. Tenía una radio de música de los 80, y la música de los 80 era puro sintetizador. Claro, de hecho, ahí hay un detalle, por ejemplo, los juegos de ahora también, los muchos juegos independientes toman la estética de los videojuegos de la época de los 80, principios de los 90, que está esta estética pixelada, y también, pues, o sea, el tema de los sintetizadores, igual yo creo que hay una cosa bien filosófica. O no, no tanto filosófica, sino una cosa como que abarca harto, que el tema de, la, de lo plástico, por así decirlo, que también parte quizás de una de las tantas crisis que vino después, después de los 80 y todo, cuando nos dimos cuenta que, o la humanidad se dio cuenta de que no todo era bonito estéticamente, no todo podía ser estéticamente agradable, o todos los sueños se podían lograr. Y ahí también, con los mismos ingredientes, empezaron a aparecer estos futuros distópicos, siempre ligados también con el tema de la misma visión, quizás por así decirlo, estética, pero ya con un contenido un poquito más oscuro, empezamos a ver más temas ligados al cyberpunk. Entonces, lo entretenido también de esto y que mencionabas tú,
es que, por ejemplo, Giorgio Moroder fue, creo que ganador de varios Oscars. Sé que ganó uno, porque era por mejores bandas sonoras, no me acuerdo qué película. Y claro, esto es lo que hacen ahora con el tema del Synthwave. Es como dice la canción, uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. ¡Ay! Es como canción. Eso. Ah, no, la canción creo que es de este grupo. Como, yo la escuché en este grupo que también juega con eso, ojo, que es Bloque Depresivo. Bueno, ya, pero ahí nos vamos en otra área. Pero lo entretenido es que hay una vuelta a esa nostalgia, que la nostalgia vende, ojo. Y yo creo que claro, ahora las generaciones están cada vez más nostálgicas de los años 90, porque las generaciones que nos preceden, o sea, las que están antes de nosotros, tuvieron su boom retro con el tema de los 80, pero también ahora le toca a los que tienen nostalgia o vivieron su infancia o su juventud de los años 90. Entonces también el tema de los videojuegos, también el tema de las películas o las series de televisión que empezaron a masificarse, sobre todo en Chile en los años 90, están volviendo, pero no vuelven como un remake simplemente, sino que es como una continuidad de lo que se dejó botado. Es como cuando uno chutea las tareas, la procrastinación, y después al último, claro, así, antes de entregar el informe al otro día, ahí como ya lo retomas. Entonces es muy parecido, yo creo que igual puede generar a futuro ya una instancia mucho más ambiciosa, porque si bien ha mutado el tema del synthwave, del retrowave, está presente en algunas películas, siento que no se le ha sacado todo el jugo que se le puede sacar. Los 80 como que fueron una década muy minera quizás, como una mina gigante que todavía... Oye, pero ¿por qué pegó tanto los 80 hasta el día de hoy? ¿Seguimos escuchando? ¿Sí? ¿Seguimos escuchando música de los 80? Es que yo creo que hay un tema ahí de, aparte de la nostalgia, como te digo, el hecho de que, con respeto, claro, de volver como a esa zona de confort quizás que tuvimos en nuestra juventud o nuestra infancia, donde había menos preocupaciones. Pero también yo creo que hay un factor que va de la mano con los sueños. O sea, los 80 era una época mucho de sueños, de que todo podía o la parte creativa, mejor dicho, la parte de la cultura pop, películas, series, música, de que todo se podía lograr, que con la pasión, que con el amor, con el, no sé, el amor Rocky. Loco. Claro, el amor. Ay, las canciones, además. Claro, entonces era como tú tienes todo para poder surgir, ¿cachai? Igual ese llamado sigue siendo atractivo en tiempos en donde pareciera que todo se está desmoronando. Entonces no, uno vuelve, ¿no? Claro, te la vendían totalmente y te la siguen vendiendo. Y uno la vende también. Sí, igual. Oye, mira, Giorgio Moroder ganó lo que tú decías, voy a complementar aquí. En 1978 Moroder ganó Mejor Banda Sonora con Expreso de Medianoche. 1983 claro, recibió por Flashdance Oscar a la Mejor Canción. Flashdance. Y 1986... Take My Breath Away, cacha, qué gran tema de Top Gun. Sí, oye, pero tiene más Oscar que Ennio Morricone, en paz descanse, increíble. Sí, oye, sí, que en paz descanse. También recibió Oscar a la Mejor Canción, entonces. Temas, pero cacha, Flashdance, When I Did It To Take My Breath Away, qué buen tema. Pero son temas, claro, sintetizadores como ya domina totalmente. Sí, igual bueno, el tema del retro wave viene también de un juego de palabras con New Wave. Po. New Wave es un género musical, claro, ¿cierto? Y el retro wave es como la ola antigua, la vieja, claro, ola. Como la segunda ola del tsunami, pero claro, no es como la nueva ola chilena, es otra cosa. Y en ese sentido, claro, igual es como tomar elementos antiguos, llevarlos al cine, llevarlos a la música contemporánea. Pero es difícil a veces replicarla de forma exacta, las cosas, claro, más antiguas. Pero, por ejemplo, series como, teníamos la discusión, Stranger Things, tú dices que no es tan retrowave. O sea, es retrowave, pero quizás no es tan synthwave como, como puede pasar con otros casos, por así decirlo. Pero la música, por ejemplo, de Stranger Things, sí, o sea, que es música, música original, es música original, porque no claro, es que ocupen, igual ocupaban algunas canciones de la época, pero... era una música compuesta que tenía mucho sintetizador y la intro, y era como todo muy... Claro, es que de hecho eso, bueno, aparte de la tipografía, yo debería estar en el reboot de la Academia de Policía. Eso mismo, claro, haciendo los ruidos.
Oye, pero yo creo que igual el tema de la serie, bueno, yo creo que más que nada el Synthwave te propone la posibilidad de seguir creando, más que volver quizás, o más que volver a los 80 a escudriñar un poco, sino que es como, oye, estamos en el 2020, la fecha, o sea, un año que no ha dejado de sorprender a nadie, claro. Y aún así puedes continuar con esta idea, puedes continuar con estas sensaciones, porque es mucho de sensaciones. El magenta, el cian de los colores, el sintetizador, como dices tú, el bajo, son muchos estímulos. Entonces, tú puedes seguir teniendo esos estímulos. De hecho, me atrevería a decir que muchos videos actuales de la música actual tienen mucha estética o mucha base de esta década, de la década de los 80, estamos hablando de la década de los 80 y la década de los 90, me atrevería a decir que muchos videos de trap tienen guiños descarados a ese tipo de casos. Claro. Por así decir. Oye, y sin ir más lejos, el caso Rick Astley también, por ejemplo. ¿Cómo te Rick-roleaban, cierto? De hecho, acá, mira, saludamos a la gente que nos está viendo hasta ahora. Daniel Gustavo Clavería dice, buena Fabi. Le mandan saludos ahí a Fabián. Francisco Senkovich también nos manda un hola. Carito Tropa dice, saludos al tío Rena y al Fabián Secos. Oye, la carita deberíamos tenerla un día acá en los miércoles. Sí. Nicolás Pizarro nos dice, together forever and never to part. ¡Ay! Le puso. Claro, aguante Rick y el Rick Roleo. Lorena sí. Yvonne dice, hasta el día de hoy seguimos escuchando música de los 80 y en las series y las películas se sigue utilizando. Así es. La versión de Dustin, de Stranger Things, de Neverending Story, también. Le pone ahí una carita con corazones. ¡Qué buena versión! Pero Stranger Things yo creo que es una carta de amor a los 80. Y está bien hecho, está bien pensado, sí. está bien ejecutado, con respeto, con cariño y todo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso Rick Astley? Yo te había mostrado la saga de los dioses del Olimpo de... La saga de... Sí, de estos españoles, sí. Claro, es que prácticamente es una saga. Destripando la historia de un canal de YouTube que se dedica a contar la historia real detrás de los cuentos de hadas. Y en algún momento llegó a tomar mitología. Entonces, el primer dios olímpico creo que sacaron fue la historia de Zeus, que es probablemente su canción más popular. De hecho, ellos sí. Hacen conciertos, loco, ellos hacen conciertos con esta música y todo. Tienen su canción que es la de Zeus y está basada netamente en Rick Astley, desde su base, sus bailes, su todo, la estética, es muy muy ochentero. De hecho, si el tío Jason me ayuda con el apoyo, lo vamos a poder ver porque es muy 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 ochentero y además los elementos que utiliza, los fondos, las gráficas, la animación, los colores, todo. Eso finalmente también es una especie de retrowave, tomar elementos antiguos que eran claves para la música, que eran la base, claro. los sintetizadores, y no me acuerdo qué otra cosa más. Eran tres elementos que ellos tomaron para poder ejecutar esta canción, que es una canción que hoy día tiene 65 millones de reproducciones, cáchate, y que es prácticamente la mejor de todas las canciones de su canal. Ahora, ¿por qué digo que es una saga? Porque, bueno, ellos realizaron todos los dioses mayores del Olimpo, que eran los hijos de Cronos, digamos. Hicieron como toda la historia. Pero está el caso de Hestia también, la diosa Hestia, que también le hicieron un video. Se basa en una canción de Whitney Houston, que también es muy ochentera. Pero nunca tan ochentera como la canción de Zeus. ¿Tú viste esos videos? Sí, no, de hecho lo entretenido que tienen es que, claro, toman elementos, pero son como... No es un plagio tampoco. Es tomar los ingredientes, como habíamos hablado, parece que queremos tomar once luego, porque estamos haciendo mucha analogía con comida, pero yo creo que en mi caso... que estamos en hora de once ya. Claro, entonces estos ingredientes los cocinaron, más que un refrito, sino que los cocinaron nuevamente, entonces, o hicieron una nueva un nuevo plato. Ahora, si me preguntas, personalmente yo tengo, creo que una especie de obsesión con una película que, no sé si es película, es un mediano metraje, por así decirlo, dura como 20 o 30 minutos, que una película europea que se llama Kung Fury, que estuvo en Netflix, no sé si todavía está, y la puede ver la gente, bueno, la puede buscar también en YouTube, está completa. ¿Estuvo en Netflix? Sí, estuvo en Netflix, yo la vi ahí.
Y encontré que, claro, es una comedia, es una parodia. Ojo, es una parodia. Pero en realidad no es tan parodia si uno lo ve, o sea, si uno lo compara con las películas de la época, por ejemplo. Ahora, lo entretenido con Fury es que mezcla muchas cosas que eran canon, por así decirlo, de la época, y las revuelve en una historia nueva, pero que a su vez también tiene mucho guiño. Es muy videoclip, quizás. Es muy rápida. Entonces es muy rápida, cada 30 segundos tenía un plano totalmente distinto, y ese plano hace apología o hace una especie de tributo a otra película, por ejemplo. Y el caso de la música también, está David Hasselhoff haciendo... Sí. Ahora, yo creo que pegó mucho el tema también de los 80 en los 90, y bueno, Chile obviamente estaba en... Acá en Chile, sí. Claro, y en Europa también, porque recordemos que con la caída del muro de Berlín, por ejemplo, Alemania estaba dividida. Entonces, después de esa caída, pudieron empezar a consumir la industria del entretenimiento, la cultura pop, que estaba muy americanizada, y obviamente eso se expandió más allá de los 80 en algunos países. Ahora, el synthwave y el retrowave, yo creo que es una especie de DLC, claro, de los 80, pero es como que los 80 no terminaron, es como que no es como ya 1989, 1990, no, como que los 80 evolucionó, se escondió, así como que desapareció un ratito, se fue por otro camino, se hizo ermitaño, haciendo honor al retro, un retrowave del capítulo de hace dos semanas, pero desapareció un tiempo, se mantuvo ahí, y después de a poco empezó a resurgir con internet y empezó a dominar de nuevo cierta industria, ciertas canciones. Hay grupos conocidos que sacaron sus versiones más ochenteras basadas en esta onda, y que ahora está un poco más instalada, y que yo creo que muchos juegos nuevos, por ejemplo, Cyberpunk 2077 tiene mucho guiño al tema musical, sobre todo, y el tema estético, claro, de la visión futurística de los años 80. Claro, yo creo que toda la onda Cyberpunk no muestra eso. En la nueva película de Blade Runner, por ejemplo, también toma muchos elementos ochenteros, pero pensado en el futuro, como tú decías. Es como ¿cómo se llamará eso cuando por ejemplo, en los años 50 nos presentaban el futuro de los supersónicos? ¿Cómo se imaginaba la gente que iba a ser el futuro? ¿Cachai? Entonces, en los 80 pasó lo mismo. En el 80 habían artistas, habían pensadores, habían creativos que decían, oye, en el futuro, 50 años más, esto va a ser así, las cosas van a ser así. Autopoladores. Oye, menos mal que no hubo autopoladores, imagínate los cordones sanitarios, un caos. ¿Cómo? Te pasó. No, imagínate que hay en pana, ¿no? Horrible, hijo. Sí, crítico. Pero, por ejemplo, cuando el doctor Emmett Brown regresa y tiene una corbata transparente, claro. Marty McFly usaba dos corbatas en la misma camisa. Esos elementos eran como futuristas, como retrofuturistas, no sé. Era como el futuro de esa época, pero al final este futuro al parecer no era tan futuro, no sé. No era tan... Nadie vio venir el 2020, loco. Claro. Pero yo creo que por ahí va. Pero, a ver, para definir un poco, ¿tú crees que el retrowave consiste en hacer remake o repensar los 80s o tomar los elementos de los 80s para crear cosas nuevas? Si te lo llevo al ámbito de la comida, por ejemplo, hacer un retrowave sería copiar un plato estéticamente de los 80 con todos sus ingredientes en el día de hoy, o sería tomar todos los ingredientes de los años 80 para crear un platillo totalmente nuevo que a lo mejor rinda tributo al que fue anteriormente. Yo creo que podrían ser las dos cosas. Es que igual no están las reglas muy estructuradas. Hay grupos nuevos, por ejemplo Kavinsky, que hizo la banda sonora de la película Driver, y también hay otro Gunship, no me puedo acordar ahora, pueden buscarlo ahí, grupos de synthwave o de retrowave. Hay varios grupos nuevos que están creando cosas de cero, quizás con letras o con temáticas más actuales, pero con la estética de los 80, la estética sonora, la estética visual, los videoclips. Pero yo creo que es como puré con papas fritas, quizás. Podemos mantener el puré, pero la misma papa, podemos también agregarle papas fritas o simplemente mantener el puré. Yo creo que da para esa... Por ejemplo, mira, tomaba los 80, pero a la vez creó una banda sonora de cero. Yo creo que es papas rusas con papas mayo. Porque papas rusas es ochentera, por loco. Claro. Y las papas mayo de huevo, le pusieron papas mayo. Porque a los cabros chicos no les gustaba comerse la zanahoria, la arveja.
Oye, saludamos a la gente que... ¡Qué buen ejemplo! Nosotros sí, deberíamos hacer algo con comida. Master Friki Chef. Friki Chef, loco. Oye, saludamos a toda la gente que está en sintonía a esta hora. Mira, Rolando Aravena nos dice... tú igual hiciste un homenaje a los 80. Ojo, saludos. Bueno, Rodrigo González Rojas nos dice I love los 80s. Moira Venegas dice Sex Education también tiene un look retro. Ah, esa serie también está disponible en Netflix. Sí. Lorena Yvonne dice la teleserie fuera de control. Oye, sí, pues igual hablaban, ¿te acordáis del paseo de curso que había sido como en los 80? Pero en realidad la teleserie transcurría como en el 2000, por ahí, ¿no? Y Matías Benito dice, uy, mira, apareció. Yo te iba a poner un cartel aquí. ¿Dónde está Matías Benito? Matías Benito, que está, sí, loco, que está en Coquimbo. Saludo también a Matías Benito. Buena los cabros, dice Verónica Patricia, dice, todo lindo. Fabián, ya nos quedan los últimos minutos, por favor. Saludos que quieras enviar a esa cámara. Quiero enviar un saludo a, bueno, mis amigos, mi familia, Daniel, mi primo que está viendo la transmisión también desde Santiago. Mucho ánimo. Y una de las cosas también que me gustaría agregar es que observen la publicidad, observen la serie y busquen estos elementos y se van a dar cuenta de que están por todos lados. Es muy interesante también y obviamente invitarlo a seguir las redes de Fikinauta y estar atento a las noticias que se arranan, que son muy buenas y ahí yo creo que hay mucho que ver todavía y dejarlos invitados para eso. Ay, noticias, el viernes tenemos noticias y como siempre los dejamos invitados para que siempre nos sintonice, nos vea, nos comente en redes sociales, ya los dijo Fabián. Frikinautas en Instagram y en Facebook. Le aviso el tiro, esto es una saga. Este capítulo es una saga. Esto no termina aquí, señores. Sangre por sangre. Como miércoles vamos a continuar con la onda retro, pero vamos a hablar de artes marciales. Sí. Al tiro que vamos al tema. Vamos a hablar de artes marciales, las películas de karate, y ahí también van los temas asociados al amor y al poder y al tu la meritocracia, al sueño americano. Eso, todo eso lo vamos a ver el próximo miércoles a las 6 de la tarde, pero también los dejamos invitados el viernes que tenemos noticias, todas las novedades de las Freaky News, como cada día viernes, estaremos ahí revisándolas junto a ustedes. Como siempre, agradecerle su sintonía, agradecer también a Jason Momoa, que está al otro lado de los controles con toda la música y todos los videitos, agradecer también a todo el equipo de Ufromedios, que permite que podamos realizar este programa con toda la seguridad, todas las medidas de seguridad, tanto en el estudio como está ahora Jason, como acá nosotros que estamos en nuestras casas, aislados aquí completamente, con mucho alcohol gel. Y como siempre, agradecerles y pedirles que se cuiden mucho porque la cosa está complicada, chiquillos, particularmente en las regiones. Han habido pequeños rebrotes, así que la idea es que siempre se mantenga alerta, no se relaje con todo esto. Junto a Fabián Rojas nos despedimos. Use mascarilla, lávese las manos y evite el contacto físico con otras personas. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. ¡Adiós!